Esta mañana el derbi regional del El Mántico se ha saldado con la derrota 0-5 de la Unión Deportiva Salamanca ante el Real Valladolid. Los de Abel Resino acarician el playoff, mientras que los de Pepe Murcia seguirán en puestos de descenso. En unos instantes repasamos minuciosamente todo lo que ha ocurrido en este choque. También volaremos al mundo de la canasta. Hoy nos hemos encontrado con la derrota del Blancos de Rueda Valladolid, que ha perdido 6-4-7-8 en Pisuerga ante el Unicaja de Málaga. Enseguida estamos con este pinchazo de los de Porfis Isaac y vemos qué nos ha dejado esta 27ª jornada en esta Liga ACB. Todo esto pasando por la victoria de hoy del 4 Rayas Valladolid ante la Rate, por el triunfo de Rafa Nadal en el torneo de Miami ante Nishikori, y por un deporte curioso, que cada día cuenta con más adeptos, el curling. En Madrid este fin de semana se ha disputado el Campeonato de España. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta mañana el Real Valladolid se ha llevado 3 puntos importantísimos del derbi regional del El Mántico después de vencer por 0-5 a la Unión Deportiva Salamanca. Los de Pepe Murcia siguen en puestos de descenso. Los blanquivioleta, por su parte, se ponen un poquito más cerca de los puestos de playoff. El Real Valladolid ha elegido el derbi regional por excelencia para presentar su firme candidatura a pelear por el ascenso. Mes y medio después, los de Abel se reencuentran con el triunfo a domicilio. Lógicamente, un equipo que quiere estar arriba o intentar estar arriba tiene que ganar más partidos fuera de casa, tiene que fuera de casa pues dar mucho más sensaciones que las que hayamos dado hasta ahora, ¿no? Claro que los visitantes deben agradecer el exceso cometido por Del Cerro Grande en el minuto 19. Es tan evidente que Héctor Juste llega tarde como que la pelota está de por medio. Una cartulina amarilla habría sido más que suficiente. Es una jugada que posiblemente hubiese acabado en pase de gol, y acaba en roja en una disputa, ¿no? Contra 10 nos complicó más a nosotros la expulsión que a ellos, porque Salamanca se metió más atrás y teníamos más dificultades para conseguir la portería. No en vano, la Unión alcanzó el descanso en tablas, pero a los 4 minutos de la reanudación Óscar abría el camino de la goleada. Sisi filtra el cuero entre líneas, Arbilla habilita la acción y el Charro bate a Biel Rivas. A balón parado pudo llegar la igualada. Zamora se quedó a escasos centímetros de encontrar la escuadra de la meta de Javi Jiménez. Fue entonces cuando Javi Guerra reanudó su batalla por el pichichi. 2 tantos del malagueño en un espacio de 10 minutos echaban el cierre al envite. 19 dianas llevan ya la firma del ex del Levante. Los de Pepe Murcia tiraron de orgullo para intentar maquillar el resultado, pero la expulsión de Mario Rosas dio fe de la impotencia de los locales. En el tramo final, con 11 para 9, Jofre y Bakari incrementaban la sangría. El barcelonés aprovechaba un envío milimétrico de Óscar para estrenar su cuenta con el primer equipo. Ambiente gélido en consonancia con la climatología, el que se vivía en los prolegómenos del derbi entre Salamanca y Valladolid. La lluvia, el hecho de ser partido televisado y el precio de las entradas jugaba en contra. Precisamente esto último es lo que ponía de acuerdo a las dos aficiones. A ninguno, y menos a los de Salamanca, que según estamos, imagínate, encima tener que pagar. Es muy caro, pero bueno, con la ayuda del club y eso, pues al final, pues 40 euros a los aficionados, que bueno. En eso, vamos, a mí me parece un poquito elevado, 25 euros. También alto. Sí, para un equipo de segunda, 40 euros así es bastante caro. Una vez dentro, ubicados en la grada, todos juntos y apretados, comenzó a subir la temperatura. Más por el lado vallisoletano, sobre todo a medida que iban llegando los goles. Hasta 5, un resultado inimaginable antes del inicio. Espero que ganemos por un 1-0, no pido más. 0-2. Hombre, un 2-0 suficiente. 0-1 va a ganar el Valladolid. Pues un 3-1 a favor de Salamanca, lógicamente. 3-0 a favor del Valladolid. Yo digo un 1-3. Sí, de los dos equipos. Los aficionados más fieles de uno y otro lado se encargaron de dar colorido al El Mántico. Y es que afirman que ni el frío, ni los precios, ni siquiera la ausencia de jugadores de la tierra, que no era el caso, terminarán con esta rivalidad. La misma o más cada día. Sí, y sobre todo entre aficiones. Yo creo que va a haber un poco de rivalidad, pero aunque ellos están para descender, puede que se la jueguen más y puedan que quieren ganarnos. Hay esa rivalidad y mucho más. O sea, es un partido para ganar a tope. Hay que esforzarse al máximo. Al final, victoria visitante. Una manita que escuece a orillas del Tormes y que exige una profunda reflexión. En la ribera del Pisuerga, el partido ha ocasionado un tsunami que esperan les lance hasta Primera División.
Y ayer sábado en esta segunda división tuvimos la cara y la cruz. Lo positivo fue la victoria 3-1 del Numancia ante el Huesca y el lado menos agradable fue la derrota una más de la Ponferradina en el campo del conjunto insular de Las Palmas. Analizando primero lo positivo, los de Juan Carlos Unzué se acercan a los puestos de playoff a primera en un partido en el que a los 20 minutos ya se habían marcado 3 goles. Golpeó primero el Numancia con ese tanto de Barquero, empató Tarik y poco después Íñigo y ya en la segunda mitad Cedric marcaban el 2-1 y el 3-1 final. Victoria del Numancia y derrota 1-0 de la Ponferradina ante el conjunto insular de Las Palmas. Ese único gol del delantero Mauro Quiroga en la segunda parte hizo que por Ponferrada empiecen a perder la ilusión por conseguir la permanencia. Y esta tarde suerte diferente la que ha tenido el Elche, que mete la directa hacia el ascenso tras su victoria 1-0 ante el Tenerife. El cuadro ilicitano encadenó su quinta victoria gracias a ese único tanto de Quique Mateo. Y hace unos minutos el partido de Chapín nos ha dejado el empate a 1 entre el Jerez y el Granada. Alex Geijo marcó el gol del conjunto de Fabri, pero en el minuto 88 supuesta mano de Miquel Rico, el árbitro señala penalti y Óscar Díez no falla desde los 11 metros. Hemos vivido un fin de semana huérfano de fútbol en primera división debido a los compromisos de la selección española. Recuerden que el pasado viernes los de Vicente del Bosque vencieron 2-1 a la República Checa y hoy la expedición ha partido hacia Lituania, donde el martes afrontan un partido más de cara a la clasificación para la Eurocopa de 2012. ¿Ahora les preocupa qué? Pues el mal estado del césped puede incluso peligrar el partido. Por las imágenes, pues recuerda cuando jugamos en campos de tierra, en cadetes, infantiles. Hay preocupación por el estado del terreno de juego. Parece que el estadio de Kaunas está impracticable y Vicente del Bosque no quiere disgustos. España ha solicitado a la UEFA que inspeccione su estado. La selección ya está en Lituania y aún así, si el informe es desfavorable, podría suspenderse el partido. Hay miedo a posibles lesiones. Lo que más preocupa, pues lo que dices tú, que hay alguna lesión y bueno, pues eso quizás es lo más peligroso. Si el encuentro se llega a disputar, sería la sexta ocasión que la Roja se enfrenta a los lituanos. No se le da mal al combinado nacional ese equipo. La última vez que se vieron las caras fue en Salamanca el año pasado y los de Del Bosque ganaron 3-1. Con permiso del césped, los españoles buscarán el pleno de victorias en su grupo, serían 5. Tras la victoria ante la República Checa del viernes, la clasificación para la Eurocopa quedaría casi encarrilada. Albiol, Silva y Llorente apuntan a titulares. El resto de selecciones sigue con su rutina en forma de amistosos. Brasil se imponía a Escocia en el Emirates de Londres con 2 goles de Nilmar en un encuentro dominado por los sudamericanos de principio a fin. Argentina empataba 1 con los Estados Unidos con goles de Cambiaso para el albiceleste y de Agudelo para los americanos. Leo Messi volvió a brillar a pesar de no marcar ningún gol. Volvemos de nuevo a Castilla y León y hoy comenzamos nuestro repaso a la Segunda División B desde el Reino de León con el derbi regional que ha enfrentado a la Cultural Leonesa y al Mirandés. Un encuentro donde el conjunto visitante, el Mirandés, se ha impuesto por 0-2. José Luis Tamargo no ha estado en la grada y la sentada en el minuto 1 de los jugadores en protesta de su situación ha sido la gran novedad. En lo deportivo, Alain a la salida de un córner marcó un gol más que polémico. Y la sentencia a cargo de Muneta, a 20 minutos para el final, cuando los de Carlos Pouso jugaban contra 10 por la expulsión de Lobato. Y una vez conseguida la permanencia, el Palencia ha dado esta tarde en Zamora un pasito más hacia el playoff de ascenso tras vencer al conjunto de Roberto Aguirre por 1-2. Paulino a los 20 segundos adelantó al equipo de Pepe Calvo, a Quinsola puso las tablas en el 63... Y Aitor Blanco en el 85 certificaba el triunfo del Palencia, que ya es séptimo y se sitúa a 4 puntos del Real Unión. El Zamora, por su parte, sigue jugando con fuego, muy cerquita de los puestos peligrosos. Y en el Municipal de Guijuelo, victoria por la mínima 1-0 del conjunto chacinero ante el filial del Sporting de Gijón. Ese tanto de Torres en el minuto 77 permite al Guijuelo abandonar los puestos de descenso. Importantísimo triunfo, sin duda, del conjunto de María Hernández. Y ahí lo vamos a ver, este es el panorama que presenta el grupo octavo de tercera división en esta jornada 31. Real Valladolid B1, Arandina 2, Huracán Z2, Atlético Tordesillas 0, Venta de Baños 0, Burgos 3, Villaralbo 3, Íscar 3, Bembibre 2, Almazán 3,
Ponferradina B 1, Real Ávila 1, Racing Lermeño 1, Cristo Atlético 0, Gimnástica Segoviana 2, Numancia B 0, Cebrereña 0, Atlético Astorga 1 y Aguilar 4, Santa Marta 1. Más cosas. En baloncesto, Liga ACB lo han podido seguir en directo a través de la 8 de Castilla y León Televisión. El Blancos de Rueda Valladolid ha perdido 64-78 esta mañana ante el Unicaja de Málaga. Igualdad máxima en los dos primeros cuartos, pero en el tercero y último el conjunto dirigido por Chus Mateo despegó en el marcador con ventajas de hasta 16 puntos. Fede Vanlaque fue el mejor en los pucelanos con 17 puntos, pero en los andaluces entre Gerald Fitch, 17 puntos, y Joe Freeland con 15 machacaron las ilusiones de remontada. Por Fifisac, esta mañana le han preguntado si les está afectando demasiado esa presión por entrar en el playoff. Esta ha sido su respuesta. Yo no la tengo. La puedo tener a nivel emocional, la puedo tener a nivel de clasificación, pero a nivel objetivo y siendo sincero con mi equipo, si yo les presiono con 16 victorias, macho, son unos jabatos, joder. Todo lo que me vayan dando es de agradecimiento. Os puedo asegurar que no va a haber ni un solo momento ni de duda, ni de exigencia, ni de crítica hacia ellos. Lo tiene clarísimo por Fifisac. Y vamos ahora a repasar lo que hoy domingo nos ha dejado la 27ª jornada en esta Liga ACB. Los grandes siguen sin fallar. Victorias de Barça y de Power Electronics Valencia. Y final no apto para cardíacos en Menorca. El Caja Laboral se llevó la victoria casi sobre la bocina. La ACB parece empeñada en demostrar que nada es imposible. Esta vez el milagro se obró en Menorca. Siorchari hacía soñar a los insulares con la machada, pero Mirza Teletovic se ponía la capa de superhéroe para ajustar el periscopio y dar una agónica victoria al Caja Laboral. Menos sufrimiento necesitó el líder para zafarse de un guerrillero Manresa. Esta vez fue el turno para los secundarios de lujo, Vázquez, Lakovic y Grimau. Cocinaron una victoria que mantiene al Real Barcelo más alto. Quien sigue también de dulce es un Power Electronics que además ya cuenta con el jugador más veterano en la historia de la ACB. Eso sí, Middleton cedió el protagonismo a un Dusko Savanovic, que se encargó de ejecutar al Lagunaro gracias a sus 21 puntos. Casi los mismos que tuvo que remontar el Fuenlabrada. Los de Salva Maldonado tiraron de casta para taponar la exhibición del Cajasol. Un eterno Laviña con 16 puntos guiaba a los madrileños hacia la victoria. Triunfo también, o mejor dicho recital, es el que ofreció el Estudiantes a la Demencia en su último partido como local en Vistalegre. Aselin Canermedel y Germán Gabriel se bastaron para que el triunfo cayera del lado de los colegiales. Hacia el lado de la peña se fue el último choque de la jornada. El duelo entre Pere Tomás y Dolman se saldó con la victoria de los verdinegros frente a un Meridiano que se acerca a la zona de descenso. Y en la Liga Leb Oro de baloncesto esta tarde se juegan tres partidos. Palencia ha perdido 65-60 ante la Depal Alcázar. León le ha ganado 72-81 al Huesca. Y victoria del Autocid for Burgos, 80-68. Han derrotado al Lleida en el plantío. Peter Loran, con 14 puntos, ha sido el mejor en el conjunto de Andreu Casadevall. El húngaro estuvo secundado a la perfección por Jerome Tillman y Vinicius Toledo, ambos con 12 puntos. Por cierto, esta mañana el Fundación Grupo Norte de Valladolid de baloncesto en silla de ruedas no pudo en la final con el Fundosa 11 y perdió 84-75 tras la prórroga, con lo cual se quedó sin el premio de ganar esa final de la Copa de Su Majestad el Rey. Y en balonmano, Liga Sobal, 23ª jornada y esta mañana victoria 32-20 del 4 Rayas Valladolid ante el Arrate. Un partido en el que los de Pastor salieron algo relajados a la cancha y al descanso únicamente ganaban por un gol de renta en el marcador. Tras el paso por vestuarios comenzó la reacción pucelana. Óscar Perales con su juego y sus goles rompió el partido a favor de los pucelanos. Gran actuación también de Javar Tuete. Y en Fórmula 1, en la primera prueba de la temporada, Fernando Alonso se ha quedado con las ganas de subir al podio en ese Gran Premio de Australia. En el circuito de Albert Park, el asturiano estuvo cerca de hacerse un hueco entre los tres primeros, pero finalmente acabó en cuarta posición. Una vez más, Sebastian Vettel confirmó su condición de favorito y se hizo con la victoria sin apenas problemas por delante de Hamilton. La sorpresa la protagonizó Petrov, que con su formidable Renault se alzó con la tercera plaza. El otro español, Jaime Alguersuari, acabó en decimotercera posición. Y en el torneo de Miami, Rafa Nadal ha superado sin problemas su debut en este segundo Masters 1000 de la temporada
tras imponerse por un doble 6-4 al japonés Nishikori. La próxima cita de Nadal, mañana lunes, ante Feliciano López. Hablamos ahora de un deporte más que curioso, el curling, que nació en Escocia en el siglo XVI, pero llegó a España en el año 1999. En la localidad madrileña de Valdemoro se ha celebrado este fin de semana la fase clasificatoria de la novena edición de este campeonato nacional, en el que compiten dos equipos de Castilla y León. Aunque juegan al curling, no son escoceses. El San Isidro Diputación de León lleva ya 8 años barriendo por España y Europa. Han alcanzado logros como el bronce en el Campeonato de España de 2006 y eso que no tienen pista para practicar. El Campeonato de España es un entrenamiento más. Es una forma de venir aquí a jugar sobre el hielo y a tirar piedras, a hacer lo que podemos. Intentamos incluso a veces lanzamientos un poco arriesgados. Siguiendo su estela otro club castellano y leonés, el Safe Abogados Curling de Valladolid, que aunque tiene poco pasado, le espera mucho futuro. Llevamos 3 años, es la primera vez que competimos a nivel nacional y bueno, fue una charla de amiguetes una tarde y decidimos fundar el club. La intención es formar una cantera en Valladolid y en Castilla y León y seguir compitiendo. El curling consiste en lanzar la piedra de granito por el hielo y colocarla dentro de la diana. Hace falta forma física, técnica, pero sobre todo inteligencia para conseguir que ocurra esto. Tener a alguien en el equipo que tenga muy clara la idea que hay que seguir y demás. Luego lanzar pues lo mejor posible, por supuesto, como siempre, eso horas y horas de entrenamiento. Y luego el barrer las piedras a veces es muy importante. Para mejorarlo solo necesitan unas instalaciones adecuadas, algo que ni en León ni en Valladolid existe todavía. Bueno, pues hasta aquí los deportes de hoy domingo. Ya saben que la información deportiva mañana lunes madruga aquí en las 7 de Castilla y León Televisión, en nuestro informativo matinal, a eso de las 7:30 de la mañana. Ahora les dejo con el medio maratón Ciudad de Segovia, una prueba que nos ha dejado al keniano Moiben como el vencedor y en féminas a la marroquí Fátima Ayachi como la más rápida. Lo dicho, feliz noche, adiós.